Bueno, hablábamos el viernes y dejábamos encima de esta mesa la duda. ¿Se atreverá o no se atreverá Cristina Fernández a llevar a cabo esta expropiación? Pues sí, la ha llevado a cabo, ¿no? Se atrevió y le hicieron atrever las circunstancias también, creo yo, ¿no? Acá había fuertes rumores, fuertes declaraciones del ministro Soria, creo yo, el ministro que futbolísticamente diríamos que más en offside quedó del gobierno después de que dijo de que el problema se estaba encauzando y que iba a haber una solución beneficiosa para todos. Y bueno, también eso, más un comentario que yo creo que caló hondo en la prensa de Argentina, que surgió de un periódico de aquí, del Mundo, que decía que, usando una expresión muy española, que los funcionarios argentinos se habían metido en un atolladero del que no podían salir. Yo creo que eso, bueno, por supuesto, entre muchas otras causas, pero fue como un detonador, por lo menos mediático, de que la crisis tenía que solucionarse de alguna manera, que tenía que tener de que iba a ser visto como una claudicación o como un papelón por parte del gobierno si después de haber hecho circular ese borrador misterioso de proyecto de ley que había circulado días antes, iban a quedar mal, lo que nosotros llamamos un papelón. Y finalmente, las circunstancias, ¿crees tú que empujaron? ¿No crees que la decisión estuviera tomada ya? Posiblemente sí, aunque hubo un tanteo final, lo más probable, en la cumbre que se hizo en Cartagena de Indias. Y bueno, perdona un momento, Adrián, porque ¿sí? Me dicen que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, está hablando en estos momentos. Recordemos que está en Puerto Vallarta, en México, participando en el Foro Económico Mundial. Vamos a escucharle. España, que no ayuda en absoluto. Adrián, ha dicho el presidente Rajoy, afecta a la reputación internacional de Argentina. ¿Compartes esta afirmación? Bueno, sí, claro que lo comparto, pero creo que es parte de la estrategia discursiva muy bien coordinada de España para ocultar, creo yo, que un estado de debilidad muy fuerte. Fijémonos cuál es la otra línea, aparte de subrayar todo el tiempo el perjuicio para Argentina. Él empezó hablando de empresas europeas y las españolas en particular, que son las que conozco más, y siempre tratando de apelar a la ayuda de los demás, porque evidentemente cuando se apela y se pide tanto, es porque puede ser que no se tenga. Hoy, de hecho, el mismo ministro de Asuntos Exteriores reconoció que la respuesta por parte de Washington, de Hillary Clinton, dijo que no era lo contundente que esperaba, o palabras sí, ha sido parecidas. Algo tibia, sí. Claro, que fue algo tibia, como diciendo, por favor, mójense un poquito más por esto, que es lo que necesitamos una fuerte condena internacional contra lo que es romper las reglas de juego. Y alguien por ahí deslizó de otro lado que en realidad se trata de una expropiación y no de una confiscación. Esto significa que se va a indemnizar a Repsol. Por supuesto, yo en lo personal no estoy de acuerdo para nada. Creo que es patear el tablero, un tablero feo quizá, que no es el tablero que más les convenía a los argentinos, pero no es la manera de salirse del juego. Hay que terminar de jugarlo quizá, ¿no? Pero vuelvo a la idea anterior, y es que yo veo que hay un intento casi desesperado, aunque muy ordenado, de conseguir apoyo exterior. Por eso pusieron tanto acento en convencerlo a Calderón, que ya está enemistado de por sí con la Argentina por las trabas de exportación que tiene para su industria automotriz. Solos, y qué se puede hacer también acompañados, ¿no? Por completar la expresión. Porque hoy, por ejemplo, sabemos que la Comisión Europea no tiene mucho margen legal para actuar. No. Ha suspendido esa reunión que tenía prevista esta misma semana en Argentina. Las presiones que sería enorme una ayuda de Estados Unidos presionando a Argentina por intereses de empresa. Pero cada país tiene sus propios intereses, Adrián. Sí, allí. Por supuesto, y sus propias causas también. Recordemos que también el lobby que se puede llegar a estar haciendo, ahora es lo más probable que esto suceda, en Sudamérica con Cristina Kirchner, que ha hecho un lobby muy exitoso, quizá no tanto como se esperaba, por el tema Malvinas, ¿no? Donde consiguió que todos los países del Mercosur impidieran que los barcos con bandera malvinense, o sea, una bandera de una nación, de un estado que Argentina no reconoce, no pudieran atracar en sus puertos. Esto fue totalmente exitoso. No consiguió incluir en la declaración final de este encuentro en Cartagena de Indias que se pidiera al Reino Unido que se volviera a hablar sobre la soberanía, pero sí hizo muchos avances bilaterales. Es posible que esta relación, que este precedente quizá ayude por lo menos a acercar posiciones en este tema para llegar a una salida
un poco más decorosa, digamos, de lo que vimos hasta ayer con esta salida forzosa de empresarios españoles del edificio de YPF, que quizá parece anecdótico, pero aquí se ha amplificado mucho también. No, a mí no nos ha parecido anecdótico. No, por eso, pero quizá. A mí no me ha gustado para nada, a mí me parece un acto, me parece un acto de patoterismo, como diríamos allá, ¿no? Algo realmente forzado y que no nos hace bien como imagen, ¿no? Digamos, eso también vende para Argentina y todo. Lo demás vende negativamente, por supuesto. Uh-huh. Lo demás, bueno, sí, la expropiación en sí es, bueno, es lo que divide las opiniones, si es legal o es legítima, porque legal parece que es, pero legítima no es. Y bueno, eso lo verán los tribunales. Y el precio, estábamos hablando también antes, ¿no? Sí, el precio. Que se pagará, esos 8.000 millones de euros que dice el presidente de Repsol que va a reclamar. Eva, iba a apuntar algo. Sí, no, iba a apuntar que quizá no es el motivo de debate hoy, pero leyendo, la conozco mucho menos que Adrián, obviamente, la prensa argentina, a mí me surgen dudas sobre las auténticas razones y quién está detrás de esta decisión. Es evidente que en la prensa argentina se han manifestado no solamente los periódicos, sino políticos de distintos signos, no todos ellos a favor de la actuación del gobierno argentino, pero hay también quien se pregunta quién está detrás, es decir, quién gobierna Argentina, la Cámpora, quiénes son los políticos, Kicillof, toda esta gente que está saliendo, que aquí son nombres que desconocemos o de los que apenas tenemos noticia, pero que conforman una suerte de núcleo duro, no siempre a la luz, con luz y taquígrafos, y que probablemente, es lo que creo deducir, está empujando a la presidenta argentina a tomar determinadas decisiones, no solamente esta, sino que esta es una más dentro de una actuación más general que probablemente aquí no analizamos, pues porque no es nuestro país y no es nuestro día a día. Bueno, si es la Cámpora y si es Kicillof, son parte del gobierno, digamos, no es un organismo externo que maneja. No, ya sé, es parte del gobierno, y la Cámpora ya estaba antes de las elecciones, donde se votó, el 54% de los votantes lo respaldaron. El 54% no respaldó posiblemente esta expropiación de YPF. Yo creo que no habrá sido así, no soy quien para erigirme el juez, pero digamos que la Cámpora es algo que ya preexistía y en todo caso no es un poder oscuro, es parte de un gobierno que ya se conocía. Los que le gustaron lo votaron. Bueno, no sé, no pueden estar no de acuerdo. Pero... Escuchábamos al ministro de Asuntos Exteriores. Adrián, ¿tú qué crees? En cuanto a que se puedan llegar a quedar solos. No creo que sea así, no creo, honestamente, mi percepción personal, que se siga avanzando sobre empresas españolas. Los casos fueron muy puntuales, este en particular... Pero Cristina Fernández habló ayer de... Sí, no, mencionó al pasar, sí, lo escuché, mencionó al pasar que no habían funcionado los teléfonos un día, pero fue para arengar a su gente y recibir esos hurras, esos vivas. Es que entre arenga y arenga uno puede tomar unas decisiones un poco peligrosas. Por eso, dice está respaldado por eso, es su estilo, digamos, pero... Más allá de eso, es posible que no, no creo que sea posible que se siga avanzando así, porque si tenemos en cuenta, me citarán, bueno, pero ¿qué pasó con Aerolíneas Argentinas o con Iberia? Bueno, fueron casos vergonzosos para España también, pues sí, bueno, sabemos gestión, lo que pasó con Marsans, sí. Y todo, fue una gestión fraudulenta, es otro caso. En este caso de YPF había una cuestión soberanista que es muy manipulable, ¿no? Yo vuelvo sobre lo que hablé el viernes pasado, se manipuló mucho en Argentina y se manipula mucho aquí. Se habla mucho de nacionalismo. Este señor diplomático, que es el canciller de aquí o el ministro de Asuntos Exteriores, habla de quebrar la relación fraternal, después creo que se pasó un par de pueblos, como dicen aquí, y reconoce que son países amigos, después lo vuelve a decir. O sea, se trata de llegar, a mí me llegan comentarios de todo tipo, que pongan argentinos en un barco y los manden de regreso. Hoy escuchaba a mis propios colegas en off, después de la conferencia, hablando cosas que yo no espero de una persona que dice, bueno, tiene cierta preparación y todo, sobre Argentina, ¿no? No me ha gustado escuchar eso y creo que eso es lo que está logrando también este gobierno por impulso de lo que pasó con nuestro gobierno en Argentina. O sea, de todas maneras creo que no es a largo plazo, me parece que la raíz de esto no deja de ser un negocio, no deja de ser un problema de dinero, y que si acá ni bien repunta un poquito la economía y ya pase, vuelva a cauce esto, ya, bueno, como es dinero, no va a dejar mayores heridas. Esto no es una guerra, como lo quieren hacer parecer. Pues, Eva, ¿tú qué crees? ¿Puede dejar mayores heridas? Hoy también escuchábamos en el Senado, en esa comparecencia que les hemos ofrecido al principio, algunos de los senadores decían, no hablemos de Argentina y España, hablemos del gobierno argentino, ¿no? Las decisiones tomadas por el gobierno argentino. A mí se me parece una buena medida para empezar. El gobierno argentino, el gobierno español, Repsol y todas las compañías.
pandemias, pero es cierto, hoy leyendo, por ejemplo, los comentarios que figuraban al pie de las noticias en los periódicos online argentinos, pues hay una exaltación nacionalista por los dos lados. Están los argentinos que efectivamente ven esto como una suerte de venganza contra incluso hablaba alguno, decía, por ejemplo, Hernán Cortés dirigiendo la empresa. Estamos llegando a unos extremos un poco extraños, y al mismo tiempo, pues algún español que se colaba ahí decía, metamos a todos los argentinos que han venido a España y que no dan un palo al agua, a los 200 y pico mil, y devolvámoslos a su país, ¿no? Entonces, más allá de los foros de internet que son siempre calderas en ebullición, tiene que imponerse la calma, porque incluso si al final todo esto llega a la conclusión de que Repsol es sacada, bueno, pues hay tribunales donde habrá que luchar porque la compensación sea la compensación adecuada. Yo creo que la Unión Europea es nuestro ámbito natural, hay que buscar la complicidad de Estados Unidos, pero sinceramente tendría mucha más confianza en una actuación en la que intervinieran pues los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, no sé si México, es decir, aquellos países de América Latina que están avanzando en una senda de progreso y de desarrollo económico, que supongo que es la senda de progreso y desarrollo económico, de progreso democrático y desarrollo económico, que Argentina tampoco quiere abandonar. Cristina, tu impresión sobre ese último. Yo estoy en el sentido de que la decisión se haya tomado a raíz, bueno, de lo que haya podido ser un editorial del periódico El Mundo, de lo que haya dicho algún miembro del gobierno, la decisión ya venía tomada. Cuando el ministro Soria dice aquello, que las cosas están encauzadas, yo creo que la percepción general era que podíamos tener una sorpresa, y efectivamente así la hemos tenido. Esto viene estudiado desde hace mucho, la crisis se viene alarmando desde finales del año pasado, y cada día ha sido un peldaño más en la consecuencia lógica que vimos ayer. Es decir, que yo creo que esto está muy estudiado, está muy visto, y pueda tener influencia en otras empresas, pues bueno, las dudas se están generando en las principales empresas de nuestro país que tienen presencia en Argentina, que es verdad que Argentina es un mercado magnífico para las empresas españolas, muchas de las cuales además basan su actual situación, buena situación económica, gracias a los negocios que tienen fuera más que en España, y uno de ellos es Argentina. Entonces, temor existe, efectivamente el temor se instala. En un minuto que nos queda, Adrián, ¿ibas a preguntar algo más? Sí, podemos esperar a partir de ahora, en tu opinión? A partir de ahora va a venir una larga disputa por este lado, pero por lo menos mediáticamente va a volver a su cauce en una cuestión en menos de un mes. Es mi predicción, mi bola de cristal periodística. Bueno, pues veremos en qué termina esto. Cristina, Adrián, Eva, gracias por haber estado en la tarde. Nuevo monográfico que hemos hecho hoy también en este tiempo del análisis sobre la decisión del gobierno argentino de expropiar YPF, el 51% de YPF, a Repsol. A las 7 volvemos con más noticias. Hasta ahora.